alcohol dedillo la mañana del San Juan. Ya levanta alcohol dedillo la mañana del San Juan. Ya hoy canta la sirena, ay qué lindo canta en el mar. La madre le dice a su hija, ay levántate, no durma. Y hoy canta la sirena, ay qué lindo canta en el mar. Cocina, hay país de zancona, guadua, astillas de leña, barbacoa. ¿Para qué sirve la barbacoa? Para ahumar carne. ¿Para ahumar carne? Sí, señor. ¿Cada cuánto la utilizan? No, bueno, cuando uno consigue cada 15 días, así meses. Pero carne de monte. De monte y de cerdo también. No, la ahuma. Pescado también ahuma uno. Este lo llama Pepe, ¿no? No, esa la compré. La compró. Yo de esa sí no tengo. ¿De qué está hecha esta pepén? De hilaca. Yo aquí utilizo fogón de tierra. Otras utilizan sus fogones de energía. Yo utilizo otro tipo de tierra. Yo miro cómo ¿Han cambiado mucho las cocinas? No, los que han cambiado son los que tienen casa nueva. Y los otros no. Lo comen en corriendo. Bueno, hermano, gracias. Por acá, debajo de la casa, uno guarda los canaletes. ¿Y qué más? Pues nada más porque ahí es el dormidero de los cerdos cuando no tienen cochera en donde uno criarlos. Una azotea se hace con guaduas o con palma. Se clavan las guaduas, luego se entabla y ahí se le echa la tierra y ahí se siembra la cebolla. Vea, esto es una mata de col. Y esta pues la cebolla, ¿no? La cebolla, sí. Por acá tiene. Este es el cilantro. Ah. Este. Y esta es una mata de ñame, pero la vamos a bajar. O sea que a veces la azotea la pueden usar también como para que las maticas germinen, sí, y luego de, las... Sí, de... sí, uno las trasplanta a otro lugar. ¿Y qué otras cosas pueden sembrar en Siembra una...? Siembra uno albahaca, poleo... Medicinales ya. También, entonces, sí, que sí. Sirven para hierba. Como la hierbabuena, el yantén, el... Y otra cosa, la hierbabuena, el yanté y ese me fue el nombre de otra hierba. Bueno, hacemos uno muchas hierbitas. Para hacerse aguas, sí, y baños y esas, sí, cosas. Acá no se le da uno en la tierra. Uh-huh. Acá se le da uno así alta, pero en la tierra no se le da uno. Uno acá no la siembra en la tierra, sino allí. Y eso sirve también para cuidarla de los animales, ah, sí. Sí. De las gallinas. La gallina la come, los patos. Los cerdos también. Los cerdos también, la araña.
palmas de coco ponen aquí a germinar. Sí, también, me la ponen allí. Y después de chontaduro, después uno la baja y la siembra. La cebolla, siembra cilantro, siembra albahaca, gallina, pasarle a la comida. El lano es acá arriba, después de mojaudo, dopemado está acá arriba también, como lo ven. La quebrada pola, el maíz, muertero aquí en la vuelta, Victoria también está en la vuelta, Chachajo que está aquí arribita, y Canchido que queda aquí en la vuelta. ¿Sí? Colocamos una nota donde dice, cada una de estas quebradas, en cada una de estas quebradas se encuentra la misma especie, vesícula. A diferencia de Canchido, Topemado y Mojaudó, porque son más hondas, entonces tienen más cantidad de especies. Especie existente, no solamente en las quebradas, sino en todo el río. Camarón, pichimarro, barbudo, mojarra, cangrejo, quícharo, corromá. Está el charre, pero en el río Baudó, no están en las quebradas. También está el foforro, ¿sí? Está el sábalo en el río Baudó. ¿Sí? ¿Cómo se pescan estas especies? Se pescan con anzuelo, catanga, tordillo, atarraya y flecha. Cuando ya se hace este alme, uno la coge y la sobreteja acá con este volteador. Ya la sigue, ya le da ancho abajo en el suelo y ahí ya es que se sienta a seguirla. ¿Esto es iraca? Bejuco se llama. Bejuco. Mm. O sea que también es un bejuco. Sí, también se usa. Se llama potré, le dicen pejuco. Potré. No, venía potré, lo que llama pejuco. Esta es cosa de artesanía. Es mejor, sí. ¿Y esto ahorita lo están reemplazando con alguna cosa? Que ya la gente no use tanto catanga, sino que use otra cosa, algo de plástico o algo así. No, la gente sigue usando bastante. Sigue usando lo mismo porque es un material muy bueno. ¿Hace cuánto tiene usted esa catanga, por ejemplo? Tiene unos 6 meses. Y ella ya no está, tiene capacidad de dudar, mi tipo. La artesanía de tejer atarraya, la aprendí de un tío. Yo pequeñita y yo lo veía que se ponía y yo me animaba y yo le decía, enséñeme, y así, ¿verdad? Tejer taza, catanga, eso lo aprendí de mi abuela. Yo vi a mi abuela tejiendo y yo cogía mis iraquitas, mis bejuquitos, y me sentaba y hacía los ojitos, los colados, armaba las pepenitas y así, hacía ya no veo, hasta que mi abuela me enseñó 2 veces y ya me lo enseñó para tejer. ¿Cómo se hace una atarraya, por ejemplo? Una atarraya se pegan 2 clavos, uno aquí y otro acá. Se coge un hilito y se le hace un lazo y se le da vuelta. Unas vuelticas. Después se hace la cabeza. Por ejemplo, esta que tengo aquí. Esto es lo primero que se hace. Se comparte este. Tengo este tejido. Después de ese aprendí este, que es otro cambio. Ahí va a caer. Son 2 formas. No. De tejer. Este no corre y este se corre. Estos son cambios en la atarraya. El ahorro es una especie de trampa para coger pescado. Se coge diferente pescado de acuerdo a la comida que se hizo allá dentro, la carnada que se le ponga. La función de esto, y aquí se le amarra una cuerda larga, se clava en la orilla, se le echa buena carnada, plátano maduro, comején, se amarra aquí. ¿Qué es el comején? ¿Lo que suelta la madera? No, lo que se... eso lo come el pescado, lo alimenta el pescado. Es como un bichito, como un animalito. Exacto. Sí. Se le amarra aquí la boca. Digamos que este es un raicero. Ya usted lo pone aquí. Ahí. Pero está amarrado acá de seco. Y amarrado aquí. Y ahí el pescado que venga ahí a buscar el raicero, el olor de la comida, lo entra. Y al otro día me ahí atrapado. Y como se destapa ahí y entonces por aquí se saca el pescado. Y él no se devuelve por lo que está en esos chuzos. No, no devuelve, claro. Él entra aquí, por aquí entra. Baja allá a buscar el alimento acá.
y ahí ya se quedó ahí, loco ahí. Puede parar usted 8 ya para ver lo que eso para el pescado ahí. Ahí vivito ahí. Pasaron unos años ya que han pasado. Existían unos pescados que se llamaban badre y guacapá. Un badre tenía capacidad para 70 libras. Y un guacapá tenía capacidad para 5 arrobas. Era grande. Vino en una ocasión una entidad de nombre La Malaria, le decían, malaria. Y esos manes cargaban un veneno, un insumo y lavaban la, rociaban las casas y enseguida lavaban las bombas en el agua, en el río. Y eso destruyó esos dos tipos de pescado. Los acabó totalmente, los acabó. Ya no se consigue. Fabricada por el hombre, acá en esta sí, tradicionalmente se viene una especie de una escopeta. Esto lo hacemos. Acá mismo lo fabrican. Para cacería, acá al menos se utiliza lo que es el chipún o el can, que uno le dice acá. ¿Qué es eso? Un instrumento que uno utiliza para, por ejemplo, si consigue un cuzumbo o consigue una pava, uno tirarlo. Para eso necesita pólvora, plomo y hilacha de damagua para hacer eso, fósforo, porque como no es una escopeta sino un can hechizo, entonces uno tiene que llevar todo ese instrumento y si se le mojó el fósforo o se le mojó la pólvora, ya no dispara. Ya no sirve. Y su machete que tiene que llevar, sus botas, pues después que se va a ir y su lonche. Porque el que se va sin su lonche y su linterna también la toca, que un cazador tiene que cargar su linterna, porque si no te carga la linterna y le cogió la noche por allá por un monte y no conoce, o si se pierde, tiene que salir a otra parte y dormir allá y al otro día buscar la forma como llegar a su casa. ¿Cuáles son los animales que más hay que cazar con can? El pavón, la pava, guachosa, aletón, perdiz, loro, cuzumbí. Mono, entre otros, pues, que son animales que mantienen o muy en la copa de los árboles o aves que están adelante. Es un lechero, le di el lechero porque tiene mucha leche. O sea, uno, para salir a cacería, sale de mañanitica, porque los animales ahí salen. Entonces el olor para el perro está más fresco, ¿entendió? Entonces el perro ahí sale, uno allá rato y él se va ahí jongeando hasta que haya el animal. Uh-huh. Y ahí ya pues, cuando lo levanta, lo encierra y lo mata. Tiene que cavar a veces, cuando se mete en cueva, uno lo cava y ahí lo mata. ¿Qué es lo que usted grita ahorita? O sea, eso se llama guapurriao. Ya. Cuando uno está haciendo, está guijando el perro para que busque el animal. Entonces cuando él levanta el animal y lo guapurrea el amo, entonces ahí le da ánimo, o sea, de cogerlo más rápido. Mañana, domingo, digámoslo así, voy ahí a cacería. Algunos pues acostumbran a preparar su lonche o de madrugada. Y ahí coger la canoa, dejarla en un sitio y ahí coger el camino
hasta llegar al sitio donde ya va a buscar pues, los animales. Por ejemplo, guagua, guatín. Aunque guatín muy poco pues, uno necesita de que ir a buscarlo más o menos en la guagua para echar el perro al rastro, el sajino, esos animales así. Con perros. Como perros adiestrados especialmente para determinados animales. Hay gente que adiestra a su perro para solo guagua, o solo guatín, o son sainero, etcétera, etcétera. Es lo que cabe ahí. Quicho, quicho. Para algunos, el que les gusta, son muy importantes porque dicen los viejos que si por ejemplo alguna enfermedad viene para uno, entonces ellos dicen que se revolca en los perros. No, no tráigame. Pero en sí los perros son importantes porque son un amigo fiel de uno. Porque usted, por ejemplo, usted se fue para el monte a cazar y se machetea, o usted se muera allá y el perro viene a buscar gente para llevarlo a auxiliar. Porque él como es su amigo, él no lo va a dejar allá. Lo mismo, usted se muere y él va a quedarse ahí hasta que viene otro y lo consigue. Y cuando él escucha que viene gente pues por allá, se coloca a latirle para que vaya pues donde está el amo. Y aquí cortémosla para que no. Encima. Por eso hoy día casi no se encuentra animales y están en distinción, porque como los mayores más adelante no mataban uno, sino que mataban era varios. Había gente que mataba 12, 13 animales así, libres, los que dejaba por allá en sus cavernas tapados. Entonces eso influyó mucho en la distinción de esos animales. Y para eso, para mejorar eso, creo que nos toca que si hoy fuimos a cazar, mañana no vamos. Poner restricciones. Ajá, para ver si así dejamos que los animales aumenten un poco. Yo era uno aquí en Chachajo, fui uno de los cazadores pues, que me daba el lujo de salir de clase y escaparme con unos perros que tenía. Yo me iba y cuando daba a las 2 de la tarde aquí, a veces estaba con un animal aquí. Uh-huh. Pero la vida le da mucha enseñanza a uno, de que tiene que cambiar y buscar otra forma de vida. Aquí es bastante muerto. No tiene pues como una garantía de que a la hora que uno lo tenga, lo va a sacarlo, porque siempre los compradores andan como, no comprándolo en forma, pues no hay mercado pues especial, un mercado especial que tenga usted 100 raciones de plata o lo que tenga el agricultor, se lo lleve. Suben los botes cuando por su cimadía. Y eso es, que cuántas raciones necesita, que dos raciones van ante el comerciante que tienen ahí unos compromisos de traerle o ahí remesita, y eso el comerciante llega allá y le las más veces le compra plátano, no las más veces sino que le compra plátano a él que le consume allá, que le cambia una libra de manteca por una ración de plátano. Hay que estar cambiando el plátano por vainitas así. ¿Cuánto es una ración de plátano? Son 32 pares. Bueno, los señores lancheros que andan atrás de los botes, ellos también compran plátano, pero con el mismo esquema. Muchas veces que no hay plata, que dámelo hasta que vuelva. Se fueron con su plátano.
los señores pescaderos. Ellos vienen, también suben, traen pescado a cambio de plátano. Las más veces uno tiene el plátano como para venderlo, pues para conseguir la platica. Y no, esto es a cambio porque no tengo en qué bajar el plátano, no me cae en la chalupa que ando. O sea que ese comercio de plátano aquí directamente, hay que decir que es un comercio muerto. Que no lo vende usted cuando quiere, sino cuando puede. Vamos a verlo, por favor. Esto carga mucho. Esto como lo tenía abandonado, ya que lo chapé, me acomodó dando fruta. ¿Con quién hizo el trabajo de adecuar esto? ¿Yo solo? ¿Usted solo, solo? ¿Hizo las ocolas? ¿Usted solo? Solo lo hice solo yo. Y ahora que iba a rezar, también lo recé solo. Para la que hagamos para ese día. El borojo compite. Y el cero con el... con el chape, el guarumo, el roble, el guinacero, ellos van compitiendo, todos van compitiendo. Y todo casi todo casi para de palo maleable. Ese, el espabé, el ese chucho, peinemono, todos compiten. ¿Hace cuánto sembró usted el cedro? Mira que tiene... ¿Qué? Tiene como 5 años. ¿Esos cedros? Sí, ¿esos dos? Esos dos. Ellos son más, por ahí se cayó otro. Ellos eran más, pero se murió un poco. ¿Y cuánto tiempo duran, los dura en pie hasta antes de tumbarlos? Antes de tumbarlos, eso depende de la tierra, los de tierra. Porque si los de tierra es uno de tierra fértil, a los 10 años. El ojo de tierra es esto que está aquí. Sí, la tierra, pues. O sea que, por decir algo, usted siembra un palo aquí como está de aquí. Allá hay otro, así hay otro, así en las condiciones así. Pero que este ojo de tierra aquí está más fresco,